Hola, ¿cómo les va? Bueno, sábado temprano, porque vamos a hablar con ella, con María Elena Miura. Mira, María Elena, ya estás ahí. Mira, estoy recibiéndote y recibiendo a la gente con el cepillo para cepillar las manos, el cuerpo. Ahora lo va a explicar ella. Quédense en este video porque María Elena Miura es argentina, vive en España. Es higienista y nos va a hablar de qué bueno el cepillado de la piel, qué bueno hacer el rejuvelar, qué es para rejuvenecer, es el brote de unas semillas que ahora ella va a contar, porque es muy graciosa y va a contar su historia de vida que es maravillosa. Así que vamos a aprender y vamos a divertirnos con ella. María Elena, poneme hola, así te engancho desde acá. Me pusiste a saludar, poneme hola. Empiecen a seguirla, María Elena Miura, hace detox y es maravilloso, cuenta cómo va a cambiar su vida, es muy graciosa. Ay, vivís en Málaga. Neuquén, María Elena, poneme hola, acá estás, hermosa, ahí está, ahí enganché. Bueno, y esto... Ella dice el aceite de oliva, el aceite de coco. Va a hablar ella, va a contar, anoten todo. ¡Hola, reina! ¡Hola, Marcela! ¡Qué placer verte! Igualmente. Bueno, yo te sigo por las redes, así que veo todo lo que haces y me divertís mucho. Mira, estuve unos días en la costa, pero no fui, dije, tengo que ser valiente como María Elena, con el frío, meterme en el mar. Me metí hasta las rodillas, más no toleré, pero dije, bueno, y las manos, ¿no? Algo es algo. Y lo bueno, notas. Sí, sí, porque yo siempre digo, a ver, tengo agua de mar en casa, pero quiero que el público se renueva, María Elena, entonces quiero que cuentes tu historia de vida, cómo llegaste a ser higienista, qué es el higienismo, todo. Todo. Bueno, en realidad yo soy higienista y monitora de calidad de vida. Sí. Me ha pasado de todo en la vida y siento como que en un momento yo nací para estar bien. A mí me encanta sentirme fuerte, potente, reírme. Y en un momento mi vida estaba muy complicada. Y bueno, empecé a tomar y no paré más. Y realmente al principio... se me sentía como importante tomando. Tomando alcohol, ¿qué tomabas? ¿Vino? Empecé tomando vino blanco y champán. Y después de los 40, un médico me recomendó tomar vino tinto. Ah. Sí. Y realmente, después de... El tema era la mañana. Ah. A la mañana no me sentía bien, viste que nosotros cuando hacemos algo que el pero cuerpo, también claro, el cuerpo te lo mata. Te comes dos nueces de más y te sale un grano en la cola. Yo tengo que agradecer que mi cuerpo es súper discreto, viste, porque cuando te sale en la boca, viste, sí. Como, pero sí, sí, te salen granos que no sabes dónde, bueno, sí. Bueno, y realmente la mañana para mí era muy difícil, y al último era insoportable, y ya fueron 20 años. Y el último tiempo era como todos los días decía que nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, y volvía y volvía y volvía. Bueno, me enfermé, por supuesto, tuve una cirrosis hepática, cáncer, 21 patologías terminales. Y fui a una quimio. Eso no me acordaba. ¿Hiciste quimio? Me fui a hacer una quimio y a la segunda sesión sentí que no daba más. La primera no sentí nada, de nada, de nada, y en la segunda no sentí, no, yo así no quiero vivir, esto no es para mí. Y empecé como que yo así no quiero vivir. Y una amiga me vino a buscar y me llevó a meditar. Y me senté al lado de otra que a los 2 minutos de haberme sentado me dijo, hermana,
Y acá no te vas sola. Te invito a desayunar a mi casa y yo te voy a presentar a mi marido, que es higienista. Y sentí Eso me lo mismo acuerdo. que todo el mundo cuando le Sí, es dije. el higienismo, claro, no sé, claro. A mucho, anda a saber qué, ¿viste? Sí, Porque sí, sí. tiene. Bueno, y terminamos de meditar y yo estaba, o sea, tenía todo lo que uno siente de desesperación en la vida, todo junto en ese momento. Y ella con mucha ternura me llevó a su casa y cuando me vio el marido, me miró y me dijo, ah, pero si vos haces las cosas bien, te mejorás inmediatamente. ¿Viste? Lo que tenés es que has maltratado mucho tu cuerpo, pero tenés muy buena alimentación de base. Así que, y yo lo miré unos ojos transparentes, con una paz, que yo sentí profundamente qué maravilla, qué es lo que tiene este hombre. Qué Y bárbaro. fui de ahí con un papelito que decía que tenía que, para limpiar, tenía que comer arroz y manzana. Pero que si en realidad quería también bajar de peso, empezar a comer crudo. 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 Sí, era todo lo que decía, porque era un alemán que no hablaba casi español. Ah, mira. Y no me preguntes por qué, pero sentí que realmente lo sentí desde el corazón. Y empecé a comer arroz y manzanas. Arroz hervido con zanahoria y le ponía aceite para comerlo y manzanas asadas. Sí. Mañana y a la tarde. Y tomaba agua, mucha agua. Y al segundo día me desperté por primera vez en años. Pero yo te diría que abrí los ojos con alegría, después de tanto tiempo, el segundo día. Segundo, mira. Y ese fue Sí, para sí. mí algo muy importante, porque dije, esto es. Y ahí, en medio de sentimientos, de todo lo que te podés imaginar en contra, tomé la decisión de que yo iba a probar cómo era trabajar el cuerpo. Y lo Siempre hiciste. con la idea de que yo no quería padecer más. No, ya no, no. Claro. No quería O sea, padecer más. lo experimentaste vos primero, María Elena. O sea, al ver que vos te cambió la energía, te cambió las ganas de vivir, te cambió, bueno, eso después viene lo demás, que la piel y todo. En una semana, Mirá. me sentía de otra manera. Y cuando te sentís de otra manera, pensás de otra manera. Es Entonces, verdad. lo que te prometo es que yo nunca más pensé, que no, nunca más ni lo pensé, en este momento me está viniendo la idea, yo nunca más pensé en que no me gustaba vivir, porque a partir de ahí me di cuenta que lo que necesitaba era estar cómoda en mi cuerpo y que tenía la posibilidad de lograrlo. Entonces dije, bueno, pero ¿cómo lo hago? Voy a comer arroz toda mi vida. Claro. Entonces empecé a averiguar, fui a hablar con él, me dio dos o tres pautas y me dijo, tenés que estudiar esto. Y me puse a estudiar un libro de Mark Ames, El crudivorismo puede salvar tu vida. Y ahí tomé la decisión, después de leer ese libro, tomé la decisión de que yo quería saber de higiene. Y Qué así fue bárbaro. cuando empecé experimentando conmigo. Claro. Todo tenés que hacer, todo, todo, porque el cuerpo está hecho para estar sano. Entonces, si vos te proponés darle lo que necesita, el cuerpo va respondiendo. Por eso nos tenemos que cepillar. Porque cuando vos te cepillás, te sacás las células muertas. Claro. Y la idea es que todo lo que no te sirve, no lo cargues. Es Esto incluye buenísimo. relaciones también. Claro, sí, pero bueno, al sentirte mejor también, María Elena, obviamente vas a elegir mejor.
respecto a las relaciones, un montón. Y te va a llegar, porque vas a tener otra energía, te va a llegar gente distinta que compatibilice con vos. Mira, hay una cosa muy importante en la vida, que es que nosotros tenemos que darle a la salud las mismas posibilidades que le damos a una patología. ¿Viste que te pasa cualquier cosa, te duele el estómago y no podés hacer ninguna cosa y terminás hasta que no te pasa? Bueno, dale la posibilidad al cuerpo de que se sienta bien y hacer todo lo que es necesario para que se sienta bien. Es muy barato. Y estos son momentos de crisis. Tenemos que hablar de economía. No hay economía más grande que cuando ayunás. Y cuando ayunás. Sí. Y el ayuno, vos hablás, por ejemplo, el ayuno de intermitente que dicen ahora, sería uno, un tipo, ¿o no? El ayunar es no comer. Claro, ni tomar agua. O tomas agua, claro, toda el agua que quieras. Ah, eso sí. Ah. Ejemplo, con el ayuno intermitente, que es, por ejemplo, 16 horas que tomas solo agua Sí. o hierbas, por ejemplo, mira, esto es agua con cedrón. ¿Con qué? Cedrón. Cebrón. Ah. Acá se llama María Luisa. Sí. En todos lados hay cedrón. Agua con cedrón. Tomás todo el tiempo agua con cedrón. Y, por ejemplo, a las 2 de la tarde empezás a comer. Y comés durante 8 horas. En esas 8 horas lo que tenés que ver es que lo que comas, ya que lo estás haciendo, hacelo de lo más lógico posible. Pero en esas 16 horas que no comés, el cuerpo se Sí. renueva entero. Se produce lo mismo que cuando vos tenés un accidente de cualquier tipo, te dejan con un gotero de agua, que es el suero, y sin El comer nada. suero. Bueno, esto es tomar líquido y nosotros somos 80% líquido. Cuanto más líquido tomás, más vas trabajando todos los líquidos del cuerpo. Nosotros, la energía sagrada de la alimentación nace de la teta de mamá. Lo primero que Sí. nosotros tomamos cuando nacemos es la teta. Es un Sí. líquido. Y vos fijate que el cuerpo tiene la facultad de ese líquido hacer un sólido. El bebé hace caca, nosotros de un líquido hacemos caca. Sí. Pero sólido no puede hacer nada. Entonces, lo que tenemos que empezar a entender es cómo funciona el cuerpo y darle lo que necesita. Hay como una corriente de que el ayuno intermitente es maravilloso. Hay que empezar a difundirlo y explicar. Yo lo descubrí. Yo lo descubrí a partir de vos. Y ahora vamos a contar del fenogreco y todo eso, porque descubrí gracias a vos un montón de cosas. Yo un día la empiezo a seguir a María Elena y dijo, ay, qué alegría tiene esta mujer, qué piel, qué bárbaro. Mirando su Instagram, sus consejos y demás. Y ahí le escribo para hacer un vivo. Y dije, yo quiero ser esa, quiero tener esa piel y quiero tener esa alegría, ese cuerpo, porque ahora la ven muy seriecita, pero no, pero es muy alegre, baila, va a la playa, cocina, muestra lo que cocina, consume mucho limón. Bueno, entonces dije, quiero el detox que ella, bueno, y hice el ayuno, y la verdad que tuve mucho más energía, porque pensé que no lo iba a poder hacer. Te digo la verdad. ¿Qué me pasa? Pensé que no lo iba a poder hacer, no voy a aguantar, voy a tener hambre porque voy en el trabajo. ¿Sabes qué? Lo soporté, bárbaro, tomé mucha agua. Y no solo eso, me dio más energía y me sentí bárbara, de mejor humor. Claro, es que eso es lo que tenemos que entender. Vos fijate que los niños y los animales, cuando no están bien, no comen. No comen. Ayunan naturalmente, porque es una facultad del ser humano el ayuno. Nosotros, ¿cuándo nos recuperamos? Cuando dormimos. Y es algo que tenemos que hacer.
A vos se te nota en la piel si no dormís bien. Total, en el humor, en la piel, obvio, sí. Pero el cuerpo es el contenedor de emociones que nosotros tenemos. Si el cuerpo está bien, nuestras emociones fluyen totalmente. Si el cuerpo está ácido, las emociones son ácidas. Claro. Si vos estás contenta, todo está bien. Y lo que no está bien, también lo recibís de otra manera. Es Porque verdad. no te pasen cosas. A mí me pasa de todo, pero me entreno todos los días para estar bien. Porque no cualquiera llega viejo. Yo soy muy vieja. Pero Siempre hinchás con eso, pero no, pero tenés una piel y una alegría. Yo, María Elena Miura se llama. Síganla porque es muy, van a ver todo lo que se pone en malla, van a ver cómo tiene las piernas, o sea, el cepillado que ahora lo vamos a explicar, pero, por ejemplo, lo del fenogreco, la semilla de fenogreco vos siempre la recomendás, yo te vi con, ahí está, las tengo, ahí te vi con el periodista español, que haces muchos vivos, que me encanta, que le ay, con... cambiaste la vida a ese hombre, porque lo conocí con sobrepeso, los primeros 50. vivos que vos... ¿Viste? Lo conocí con su... Ahí te vi, ahí te descubrí. Siguiéndolo a él, veo tus entrevistas, digo, ay, y después le veo el cambio y la alegría, porque además hiciste otra persona. Sí, total, 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 pero hay algo muy importante. Nosotros tenemos que estar bien. Más en estos momentos donde lo que hay es una crisis total sobre la definición de cómo tenemos que vivir, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir bien. Y ese bien es para todos igual, sentirte sano, energizado, te sentís libre. La libertad es tener bien la panza. La mayor elegancia es ir al baño, hacer caca todos los días y no tener olor. Nos merecemos una vida sin gases. Ah, mira vos. Eso. Te lo da el saber comer, porque y el cuerpo está preparado para recibir todo muy sencillo. Sí. Si vos te pones a ver lo que pasa en este momento, es que cada uno está diciendo internamente: yo quiero otra cosa, necesito otra cosa. Eso lo estamos sintiendo todos. Y para que Sí. esa cosa sea la correcta, tenés que tener el cuerpo en condiciones. Entonces, yo, mira, yo me despierto Sí. junto con agradecer la alegría de despertarme, me limpio la boca. Eso. Es ¿Cómo? fundamental. Contá. ¿Cómo limpias la boca? Pongo aceite. Contalo. Me ¿Aceite pongo de coco? aceite de coco, sí, yo me pongo aceite de coco y esto se lo aconsejo a todas las mujeres. Te pones aceite de coco en la boca y en la vagina. Porque mira, vos tocás el paladar, ¿viste? Que está la misma textura tiene la vagina. Entonces ponete aceite de coco también en la vagina, que siempre tiene que estar húmeda porque si no duele. Y Ajá. nosotros tenemos que saber que como es arriba, es abajo. Claro. Ay, me hace reír. Yo te escuché eso con el con la semilla de fenogreco también. Claro, la semilla. Vivo con Alex, que decías de sí. Contá, ¿por qué recomendar las semillas de fenogreco? El fenogreco es una campeonada total. Todos creemos que no conocemos cuando escuchamos el nombre fenogreco, pero es la base del curry. En la India, todo tiene olor a fenogreco. Y una Sí. de las cosas más maravillosas que tenemos que saber es que el fenogreco nos corta la compulsividad. Ah, mira qué bueno. Nosotros es la compulsividad. Borra registros de azúcar en sangre. Te permite pensar mejor. Entonces, esta semillita, fenogreco, la pones la semilla la pones en agua, la dejas remojando. Podés hacerte, por ejemplo, yo tomo muchísimo té de fenogreco. Le echo agua hirviendo a la semilla y la dejo reposar. Pero
En verano, no tengo ganas más con el calor que hace acá de tomar algo caliente, entonces le pongo agua fría, tarda más, pero la dejo toda la noche y al otro día me tomo el agua de fenogreco, porque fui alcohólica, fui compulsiva, entonces todos tenemos compulsividad, por eso existen los supermercados, porque trabajan la compulsividad, el juego, Claro. eso es compulsivo y todos lo tenemos. Incluso todos estamos sometidos en este momento a deglución atípica, que es que lo que tenés en la boca te lo tragas. Sí. Entonces, claro, entonces tenemos que empezar a ver, por ejemplo, el fenogreco. Tiene tantas cualidades y lo podés tomar de todas maneras, pero hay una manera que es fantástica, que es al fenogreco lo ponés a remojar toda la noche. Al otro día le sacás esa agüita, te la tomás y la dejás. Lo más, yo lo pongo en un colador y lo Sí. tapo. Así mojadito, bien mojadito, en un colador que destile toda la agüita y lo Sí. dejo en un lugar oscuro que puede ser el horno, puede ser adentro de un placar donde no tenga luz. Y eso rápidamente brota. El fenogreco es una semilla súper dura, pero que brota más rápido que cualquier cosa. Es más, ahora que estamos en verano acá, brota en 2 horas, 3 horas. Ayer Claro. te con frío, un día y medio lo tenés brotado. Sí. Y todos los días lo mirás, porque las semillas, si tienen mucha agua, se pudre y si no la regás, no puede brotar. Porque Claro. la semilla, que es lo que da vida, es agua en la cantidad necesaria y paciencia. Nosotros tenemos que tener la paciencia de ir y que se forme ese brotecito. Y ese brote tiene todas las propiedades aumentadas. Entonces, nosotros ese brote lo podemos hacer reyuela o poner en la ensalada. Ah, también en la ensalada. Yo el resuelvo la cara, ahora sí. Lo pones en la ensalada y lo comes todos los días. Pero también, por ejemplo, te haces un arroz. Y lo pones. Y le pones los brotes para comerlo, ese crunch queda riquísimo y el sabor del fenogreco es muy rico. Y el rejuvenac es con agua, tiene que ser. Es la semilla es abrotada. Esa misma que brotamos, la semilla la pones a remojar, al otro día la colás y eso esperás que se brote y cuando está brotado, abrís bien la mano porque Sí. la mano tuya, el puño, es tu medida. Este es el tamaño de tu estómago, que bien abierto es lo que tenés que comer. Ajá. Masticado queda así. Entonces, vos ponés ese puño abierto, lo ponés en una jarra y lo llenás de agua. 1 litro de agua por cada puñado de brotes. Sí. No lo dejes crecer mucho, porque el fenogreco, cuando recién brota, es dulce, riquísimo. Después de un tiempo se empieza a poner amargo. Entonces, Okay. apenas ¿Y? brota, lo sacás Sí. y lo ponés en la jarra, le agregás el agua y lo ponés al frío un día. Y como el agua es invasora, se chupa toda la energía del brote. Estos son los famosos aminoácidos. Aminoácidos puros y de la mejor calidad vida y por haber, porque tiene tu energía. Es buenísimo, y eso lo voy tomando y te rejuvenece todo el organismo. Una vez que está, que ya pasó el día, lo colás, lo ponés, Sí. pasás a otra jarra, los brotes los tirás porque ya no sirven más, van, lo descartás y con el agua le ponés el jugo de medio limón o de un limón, de lo que te Sí. guste, puedes poner el limón que quieras, que oficia de conservante. Pero lo más importante es hacer poco rejuvenac y bien seguido y tomarlo bien seguido. Porque, ¿qué te hace el rejuvenar? Te rejuvenece las células, va directamente, pero una cosa que está comprobado es que el fenogreco, la semilla molida, cuando vos lo ingerís, te limpia la sangre, pero el brote lo hace más potente y el agua de reyuela más todavía. Pero aparte es un potente afrodisíaco el reyuela. Entonces, Afrodisíaco, ¿eh? ¿Decís? sí, claro.
Ah, por Claro. eso lo recomendás también para poner en la vagina vos. Ahora me acuerdo con la aceite de coco. Eso es lo que te escuché decir. Ahora me acordé. Fantástico. Pero ese Rejuvelac, por eso se llama Rejuvelac, porque sirve para rejuvenecer. ¿Y cuánto tenés que tomar? Y depende de lo que quieras rejuvenecer. Si querés mucho, dale, ¿no? No hay Dale sobre. todo. Al principio, Sí. ya sentís olor a fenogreco, porque transpirás con olor a fenogreco, es porque te está limpiando la sangre. Una vez que ya pasó eso, que pueden ser 2 meses, 3 meses, ya no tenés más olor a fenogreco. Pero es bastante erótico. El olor a No, es fenogreco. buenísimo, es buenísimo. Yo lo descubriste por vos, yo no lo conocía, la verdad que no lo conocía. Sí, ¿cómo se dice? El condimento sí, Sí. cúrcuma. Cúrcuma sí, pero no curry. Ah, no, cúrcuma como consumo yo, curry no, pero no el fenogreco, pero es genial, me encantó. Yo me hago té de fenogreco también, pero porque me gusta. Fantástico, pero por ejemplo, cuando estás trabajando, el té de fenogreco te pone las pilas. Sí. Y entonces, y Sí. vos sí que sabés de tensión, viste que. Este es un trabajo muy lindo, pero que te produce una adrenalina que mamita, Sí, ¿viste? total, total. Y el fenogreco, pero si al fenogreco también le podés poner unas semillitas de hinojo. ¿De Y el hinojo, hinojo? las semillas de hinojo. Eso lo pueden tomar cualquiera, incluso siempre me preguntan, las mujeres embarazadas sí, porque estimula la lactancia. Fenogreco saca los gases del cuerpo. Es una campeonata total, te ayuda a digerir, te despierta a la mañana, es fantástico, fantástico. Entonces. Viviana dijo recién cómo se hace el té de fenogreco. Ella dijo que tomaba, se levanta, toma el té de fenogreco, hace la semilla, agua hirviendo, lo deja reposar un poco y lo toma, ¿no? Dijiste así. Y lo podés, si no, si en verano lo dejás toda la noche y al otro día te tomás el líquido del remojo y dejás las semillas que broten. Sigamos con tu día. Vos te levantás, te limpias la boca con aceite de coco un poco. ¿Y cómo salís del desayuno? Bueno, ¿Qué y desayunas? yo te cuento, lo mío pero es lo que realmente yo le aconsejo a todo el mundo porque es el secreto de todo. Yo me despierto y hago la respiración de Wim Hof. Ah, Hago ¿cómo es? la respiración de Wim Hof es lo que te pide es que hagas 30 hiperventilaciones con la boca. Con la Pues boca, la nariz. inhalo y exhalo por la boca. Sí. Si lo haces por la nariz, después tenés menos posibilidades de retener. Y después de 30 hiperventilaciones, te pide que no respires por 30 segundos. No respiras por 30 segundos y el sistema inmunológico hace ¡pum! Porque te estás muriendo, no estás respirando. Te pide, volvé ahora a la hiperventilación de 30 veces. Y después te pide, no respires por 1 minuto. Ah. 30 segundos de retención y el sistema inmunológico hace boom. Y te dice, hacé otra hiperventilación de 1 minuto y medio. 90 minutos sin respirar. Y el sistema inmunológico explota así, porque te estás muriendo. Entonces explota Claro. así. Y vos te quedás con el sistema inmunológico a tope, relajada, contenta, con ganas de cualquier actividad. Entonces ahí me preparo, Sí. un vaso de agua con limón, me preparo una botellita y me voy caminando durante 30 minutos hasta el mar. Llego, nado 10 minutos, me siento, hago de nuevo la técnica de respiración, vuelvo a nadar. Más o menos 20 minutos y después subo caminando así, que es una cuesta que te cuesta realmente subirla, y ahí empieza mi día.
A partir de ahí, en el periodo entre que bajo y subo, me tomo Sí. litro de agua con espirulina. Tomo espirulina. Ah, agua con espirulina, yo la hago con, la aprendí por vos, jugo de naranja con espirulina. También, pero si yo cuando me voy a en esta época, por ejemplo, acá no hay naranjas, son de No hay. invierno, son Ah. todas. Entonces, le pones limón, a jugo de limón, Sí. espirulina, y la espirulina se compara con la leche materna. Tiene las mismas propiedades que la leche materna. Entonces, a primera hora de la mañana tenés toda la energía. Y la verdad que es dificilísimo subir la cuesta de acá. Pero todos los días, te lo prometo, cada vez que subo acá me siento una campeona total, porque estoy, como te decía recién, sé que soy muy vieja, pero mira, vos te entrenás y podés hacer lo que quieras con tu cuerpo. Siempre el cuerpo te va a sorprender porque el cuerpo logra mucho más de lo que la mente se imagina, porque vos te podés imaginar de acuerdo a tus experiencias. Pero el Sí. cuerpo pasa allá. Y cuando vos al otro día lo volvés a hacer y lo volvés a hacer, vos no sabés cómo tengo las piernas. No te voy Sí, a decir. te las vi, que te usás shortcito, mi amor, te veo. No tenés No. celulitis, nada. Por ejemplo, hice una foto en bikini, ¿no? Sí. Y con las piernas recogidas y estiradas hacia atrás. Y toda estirada. Claro, no tengo una arruga. Si vos te estirás, no te queda nada. Y me No. dice, Photoshop. El Photoshop es el ayuno. Líquido, líquido, líquido a la mañana. Y podés hacer lo que quieras. Yo sigo usando minifaldas porque me quedan bien. No uso las Sí. minifaldas cortitas, cortitas. Pero si yo uso desde que soy chica minifaldas, está bien. Porque podés hacer lo que se te dé la gana. Eso es lo más importante. Que si vos estás sana, puedes hacer lo que quieras. Es verdad eso. Y hay que buscarle, porque por ejemplo una chica puso un asco la espirulina. Sí, no es rica, pero yo, repito, yo le dije a María Elena, yo la consumo con jugo de naranja, en polvo. También lo aprendí de ella, ¿eh? Pará. Y la máscara me hago, la máscara para la piel. Esa es Fantástico. brutal, la que tenés en el Instagram. Esa es Banca. brutal. Y se, pará, me sobró y la puse en la planta. Chucha la planta. Revivió. Claro. Total, entonces. Espirulina es un alga, pero que la compras en la dietética, en polvo. La espirulina le dicen que es un alga, pero no es un alga. Es Ah, una no es bacteria. un alga. Es una cianobacteria. Una cianobacteria que fue la primera expresión de vida del planeta. Primero estuvo el alimento y después el cuerpo humano. Ah. Esta cianobacteria trabaja la piel, la energía, el pelo, mi amor, el pelo. Si se te cae el pelo, hacé un ayuno, ponele al champú espirulina y lavate la cabeza. Y para esa que es esa persona que se comunicó, que dijo que la espirulina tiene, mirá, yo les voy a decir lo mismo que le dije a una amiga que me dijo que la espirulina tenía feo olor. La espirulina se compara con la vagina de la mujer. Tendrá mal olor, pero es muy potente. Sí, pero aparte es todo, es como todo, María Elena. Uno va incorporando sabores distintos y entonces no estás acostumbrada. O sea, lo mismo cuando vas probando otro tipo de comidas, ¿sí? Bueno, para esto también, o sea, yo el primer día me pareció, sí había tomado espirulina en pastillas en algún momento, pero nunca había en polvo, la compré acá a partir de que te conocí, la compré en la dietética. Compré semilla de fenogreco que la chica no me olvidó más, me dijo. Pero, está de moda, ¿de dónde lo sacaste? Porque la tuve que traer la semilla de fenogreco porque dos clientas me la pidieron. Entonces le dije, no, mira, yo la conocí por un vivo que hizo una señora, María Elena. Y dice, ay, entonces te habrán visto a vos, me dice, ¿por qué? Porque en un día me vendí, o sea, tuve que traerlas y bueno, cuando las trajo. Dice, ahora tengo siempre, de hecho. Bueno, y pero mucha gente la conocía allá, o sea, imagino que por los vivos tuyos. Es muy importante. Para empezar todo, tenés que empezar de a poquito. ¿Cómo Claro.
empezaste a caminar, probaste, entonces ponele poquita espirulina, ponele poquita. A ver, y así, en la medida que te vas dando cuenta que no le cambia el sabor, porque las algas en general, como el agar-agar, lo que hacen es destacar el sabor con lo que lo mezclas. No tienen un sabor, o sea, si vos tomás agua sola con espirulina, sentís algo diferente, pero ponete de a poquito. Y al principio, verde clarito, y de ahí va subiendo, verde más oscuro, todo lo que vos quieras, como te quieres. Quieras que te quede tu pelo, tu energía, porque en realidad, cuando empezás a tomar espirulina, no te das cuenta de las pilas que te pones porque es gradual y vas, pero el día que no la tomás, se te hace re pesado el día. Eso es verdad, sí, y aparte como tú te ves bien, o sea, y contá la máscara de espirulina con palta Ah, bueno, para la piel. es una campeonada total. Tenés que, el secreto es que pongas poca palta, porque si no, no terminas nunca de hacerlo porque chupa mucha espirulina y la mezclas con espirulina. Mezclalo Sí. bien, 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 bien mezclado y te lo pones. Lo ideal es ponérselo antes de bañarse. Pues vos te lo pones, te lo dejás, haces toda la parafernalia para bañarte y antes de meterte en la ducha, te la desparramás por todo el cuerpo, el escote, el cuello, las axilas, todo, 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 todo. Te queda la piel, pero divina. Divina. Con 15 minutos y un secreto, que es esto, es maravilloso. Viste que muchos se tiñen el pelo. Sí. Y el día que te teñís el pelo, sí, te queda re bien la cara porque te lavaron mucho la cabeza y cuando vos le pones agua a la cabeza cambia la expresión porque está más relajada. Pero te afecta la piel. Bueno, mientras te estás haciendo la tintura, ponete una máscara con espirulina y contrarresta el efecto de la tintura. Ah, mira qué bueno eso. El día que te tiñen, cuando te van a hacer. Ponés la máscara. Lo que puede pasar es que todos te pidan de la máscara. Claro. No, la máscara es brutal. Yo la uso. Sí, yo la hago, yo la hago. Mezclo un poco de palta con espirulina y me la pongo divina. Queda divina la piel. Hasta 3 días te dura en la heladera. Ah, 3 días, no sabía. Sí, hasta 3 días. Después ya no tiene tanto poder, pero es fantástica. Y una cosa potentísima también es ponerse espirulina con palta en los pies. ¿De la piel? ¿Por qué? A ver, se los mejora. Claro, no solamente te mejora la piel, sino que absorbes energía a través de los pies. Sí. Espera que me Absorbes. empezó a ladrar el perro. Vení acá, Timo, vení. ¿Qué te hacen los pies? Te Que me absorbes enteré. energía. Entonces, Ah. supongo que vos llegás. Y llegás cansadísima y son las 7 de la tarde y te dicen, mira, vení porque tenemos una nota súper especial, tenés que venir, tucu, tucu, tucu. Bueno, prepárate la máscara, te la pones en la cara y también te lo pones en los pies. Te la dejás 10, 15 minutos y te bañás, pero Sí. es como, primero te cepillás, después te bañás y te enjuagás con agua helada, te secás bien, te aceitas toda, mira. La energía que vas a tener no la puedes creer. Y esto Ah, da mucho, buenísimo. Lo voy a hacer. porque también te tranquiliza. Es como lo que produce viste, la espirulina cuando la tomas, que te da energía, pero también te baja los decibeles. Y te sirve muchísimo cuando tenés, por ejemplo, para cuando los chicos tienen que rendir, les haces esta máscara y van Sí. súper tranquilos y quedás mucho más avispado. La espirulina es una campeonada de todas maneras. Y periódicamente, Sí. ¿no? Hacerse una máscara para todo el cuerpo. Cada tanto, ¿viste? Como te haces una máscara facial, cada tanto también Lo para haces todo. para el cuerpo. Ah, pero es fantástico. Y ahí lo podés hacer con espirulina. Y le podés poner un poco de agar-agar. Agar-agar, sí. El agar-agar, por ejemplo, es la giardina, son dos algas.
Y el agar-agar cuando se seca, se solidifica. Entonces, prepara agar-agar un poquito, que se pone un poquitito de agar-agar, lo disolves en agua fría y lo pones con un poco de agua a hervir y apenas hirvió ya está. Cuando está tibia, con los deditos, te pones y cuando se seca te empieza a tirar así, es la antiarrugas de la Ah, vida. divina. Mira, y el agar-agar también lo usas para cocinar, ¿no? Claro. El agar-agar se usa, es caldo de cultivo en los laboratorios. Ah, no sabía eso. Bueno, los argentinos todos hemos comido agar-agar porque viste que el dulce de batata brilla y la exuda porque tiene Sí. agar-agar. Ah, no sabía, mira, ves que uno se aprende todos los días. Y el agar-agar, por ejemplo, suponte en esta época, ustedes que tienen, ahora hay unas peras riquísimas. Sí, Cocinas hay una espera. peras. Ponés a hervir un poquito de agua con agar-agar, que la disolviste primero con un poquito de agua poquita, para que no te disuelva demasiado las peras. Y las peras asadas, solo asadas. Y le ponés, las pelas las ponés en un bol y le ponés este agar-agar. Y se hace una gelatina que queda como un flan de peras, que no lleva absolutamente nada más que peras. Y que esto lo puedes comer durante todo el día, pero si lo comes antes de almorzar, te va a quitar muchísimo el hambre, te va a producir una saciedad absoluta. Y es riquísimo. Y lo podés Ah, comer mira. ese que quieras y a la hora que quieras. Lo voy a hacer, entonces, voy a hacer las peras con agar-agar. Me gustó. Escúchame, el otro día vi en tu Instagram que te hiciste un baño de avena también. Ah, pero Me eso. encantó, digo, lo voy a probar. Todavía no lo hice, pero hoy por ahí me lo hago. Una bolsita, ¿viste? Esas bolsitas de para sumergir, Sí. que se Sí. puede atar, bueno, la atas bien, la llenala de avena. Esto es un viaje hacia el Egipto total, te sentís una Cleopatra y un poco más. Cleopatra. Te pones agua caliente y pones bien caliente con esa avena. Te lo Sí. sumerges y después lo pones en un recipiente y te metes adentro. Que es el baño de leche de Cleopatra. Claro. ¿Y eso cuánto tiempo me lo hago? Bueno, quédate 10-15 minutos, pero mientras estás ahí, hacés la respiración de Wim Hof y salís el doble de bien. De ¿Viste? bien. No, voy a empezar a hacerla, no la hacía, no la hacía. Ahora después la voy a googlear. ¿Cómo se dice Wim Hof? Wim es el nombre y Hof es el apellido. Ah. Wim Hof. Wim ¿Viste? Hof. Tiene más de 20 récords Guinness. Y lo Sí, hizo. sabía. Ese es el que se pone en hielo, ¿no? Pero Respira y no siente el hielo. yo no tengo ningún récord Guinness, pero me meto al mar con 2 grados. Claro, sí, por eso te vi. Sí, ya sé. Pero me cambió, ¿sabes? Me cambió la percepción del frío y del calor, porque incluso acá está haciendo un calor, pero terrible, sofocante. Terrible. Estamos en la orilla del mar. Entonces, ¿qué es lo que tenés con esta respiración? No percibís tanto, ni, primero que te desinflama, Sí. te oxigena, te deja tranquila y te permite todo eso que vos no te animabas. Cuando empezás a hacer la respiración, te das cuenta que te animás a un montón de cosas. Es una de las cosas que aconseja es que cuando terminemos la respiración, hagamos flexiones. Y te Ah. vas a dar cuenta que resistís mucho más, porque te da resistencia. Claro, sí. No, Mira. ya sé, por ejemplo, acá nos está diciendo que, bueno, en Buenos Aires no hay mar, ya sé, ella, porque yo le pedí que me describa un día de ella, ella lo hace en el mar, ella va al mar, lo que sería para este hombre que descubrió esa respiración, él lo hace en el hielo, a ver, se pone cubitos de hielo en una bañera y eso lo hace, lo he visto, o bueno, va también al Ártico, que eso es distinto, pero sé que acá en Córdoba lo hacen esa terapia. Vos sabés que la hacen, que vas y te ponen como una bañadera de hielo y la haces a ver cuánto. La están haciendo mucho. O sea, y te cambia la.
Todo Te cambia toda mejor. mi percepción. Yo era súper friolenta y ahora me encanta. Me despierto en invierno, me despierto y salgo y camino un rato en el frío y después vuelvo a entrar. Eso es otra historia. Cambias totalmente la película. Pero mirá, esta respiración tiene el sentido. Es gratis respirar. Lo único que tenés que hacer es hacerlo. Y si Claro. todas las cosas tenemos que ir viendo cómo nosotros nos podemos usar todo lo que hay. Porque lo que necesitamos en este momento es el coraje para poder hacer lo que nosotros queremos Y hacer. la decisión, yo siempre digo, viste, yo hay muchas cosas que, repito, las descubrí por vos, que no sabía, la semilla de fenogreco. Bueno, fui a dos, tres lugares donde, o sea, te repito, y hasta la que las encontré. Me dijo, sí, me pidieron dos o tres personas, bueno, lo que conté antes. Es decir, es donde se compran, bueno, se buscan y bueno, y es la decisión a veces también de decir, bueno, voy a hacerlo, voy a cambiar, quiero, así no me gusta como estoy, quiero estar de otra manera. Y podés estar como quieras, lo más importante es eso, querer, querer. Pero estos son tiempos de hacer y de hacer. Bueno, te digo, hago la respiración en el mar, me vengo, llego, me tomo, me preparo jugo de fruta. Sí. La fruta, a mí me encantan las frutas, pero tengo algunas que me gustan mucho más. Por ejemplo, acá puedo tomar jugo de piña, si no, jugo de mandarina. Y hay una que hay que tomar en el invierno, mandarinas, y en el verano, sandía. Sandía me encanta, sí. Jugo de sandía es fantástico, es fantástico. Te empezás a tomar con espirulina hasta las 4 de la tarde. Y yo le doy al líquido toda la mañana hasta pasado el mediodía. Y recién, cerca de la 1, ahí me como un desayuno, que me lo he dejado preparado del día anterior, que tiene chía para tener todo. En este desayuno le doy a mi Sí. cuerpo todo lo que necesita como suplemento. Nosotros necesitamos calcio todos los días, necesitamos omega 3, omega 9. Está todo considerado en esto que lo dejo del día anterior hecho como una papilla, que le pongo chía, lino, sésamo, fenogreco molido, agar-agar, lo pongo ahí en el desayuno. Todo esto te permite todo un día con una energía desbordante, todo ahí está todo. Porque tenemos que empezar a darnos cuenta que nosotros tenemos a disposición todo natural. Sí. Es lo natural lo que te transforma. Sí, la complicamos nosotros. Vos fíjate, de que te mostraba recién, yo estoy tomando agua de cedrón. El cedrón Sí. está en todos lados, búscalo. ¿Por qué cedrón? Acá se llama María Luisa. Es un té que te ayuda a digerir, pero que también trabaja la temperatura. Entonces, si hace mucho frío, te tomás el cedrón tibiecito. Si hace mucho calor, como acá, hay lugares donde ha hecho más de 50 grados. Y el Sí. cedrón fresquito es delicioso. Y está. Lo que tenemos que ver, que las cosas están a disposición de cuanto nosotros estemos dispuestos, digamos, a partir de ahora, no empieces a pensar lo que no hiciste. Ahora lo hago. Y probá, probá. Porque así como vos probaste, viste que dijiste, ¿cómo voy a hacer para trabajar? Vas a tener más energía, vas a estar Sí, bien. la tuve, sí. Que necesitas es hacer que tu cuerpo funcione en su máximo esplendor, porque todos los cuerpos están bien, porque tenemos que saber que lo contrario, la enfermedad no es lo contrario de salud. Cuando no hay salud, te moriste. La enfermedad, el cuerpo está manifestando que algo no funciona bien. Cuando Claro. tienes un grano, es porque el hígado está sacando por algún lado eso que no puede trabajar, lo tiene que poner en algún lado e intenta sacarlo a través de la piel. Por eso te Ya. salen granitos. Pero nosotros tenemos que empezar a querernos de verdad, darnos cuenta que dependemos exclusivamente de nosotros.
Si vos todos los días te cepillás, todos los días te sacás las células nuevas, nacés de nuevo. Mira. Habla del cepillado que recién nos estaban preguntando. Este cepillo, ¿qué son? ¿De qué son? ¿De cerda? ¿De cerda? De pita. De pita. La pita es un cactus, que nosotros estamos acostumbrados a verlo porque es de color gris. Y en general, en Argentina, la pita se trae de México. Pero Ah. es un cactus muy grande de color gris, casi azulado. Sí. Y tiene que tener el cepillo este, te lo compras para toda la vida. Claro. No Ese, con este te cepillás todo y podés el cuerpo, todo. Pero mira, Marcela, te pones acá, abrís bien los codos, sí, abrís bien los codos. Y subir y bajar despacito, pero despacito. Y contanos lo que Ah. sentís. Ay, te da una relajación divina. Que Te va ahí justo, ¿viste? Ahí justo en algunos donde genera tensión. Claro, te saca la tensión, pero aparte, mirá lo que estás haciendo. Estás abriendo la capacidad respiratoria. Entonces, Ah. con la parte superior del pulmón. Y está sacando las células muertas y uniendo la circulación entre la columna y el cerebro. Entonces, antes de tomar decisiones, una buena cepillada de la nuca para despejarte, mira, y cepillate la oreja. Ah, qué lindo, mira, también no había. Es re lindo, es realmente mágico, porque lo que al cuerpo le hace bien. Vos fíjate que todos los animales, el gato tiene una lengua súper áspera y se la pasa todos los días por todo el cuerpo. Bueno, Sí. hacete la gata y cepillate entera, que vas a quedar súper acariciable, porque viste la piel cómo queda. Y te queda divina. Y tengo este que es el de la cara. Ay, sí. Es divino. Este, bueno, yo con este también me. Después de bañarme me pongo aceite. ¿Qué aceite? Yo me pongo, hago uno que se llama, que lo llamo óleo supremo, que mezclo Sí. como 30 tipos de aceites vegetales con otros tantos de aceites esenciales. Comprate el aceite que tengas y mezcla aceites. En la medida que vas consiguiendo, los vas mezclando. Oliva, girasol, pepita de uva, germen de trigo, argán, los aceites que consigues. Empezás, nunca veas el límite. Si al principio tenés que ponerte solo aceite de oliva, el consejo es que le pongas mucha lavanda o mucha naranja, para no quedar con sabor a ensalada, ¿viste? Porque mucha oliva. Claro, sí. Pero las piernas. Cuando te pones, te bañas y después te aceitas y te pasás este cepillito por las piernas, produce dos cosas. Las piernas quedan fantásticas, se absorbe todo el aceite y va quedando ese aceitito acá. Y en la cara cuando te lo pasás, oh, esto es fantástico. No. Sí, Es sí, fantástico. sí, sí. Pero también con este mismo cepillate el cuello. El cuello. El cuello, cepillate el cuello, ¿viste? Y es una sensación muy especial, que nos la merecemos todos, absolutamente todos, porque nosotras nos tensionamos, pero los hombres se tensionan mucho más y con tensiones mucho más severas. Y por ejemplo, cepillarse para los hombres, aprender a cepillarse las piernas, es un flash. Sí. Pero también. Te tenés que cepillar la axila en redondo. Te lo cepillás en redondo, te lo cepillás. Y deja de estar necrosada, porque la axila se pone oscura. Sí. No, ni la toquemos, viste que nadie únicamente le puede poner algo para que no transpire. Pero lo que hay que hacer es cepillarla. Y si después que la cepillaste, te bañás y después te la aceitás la axila, cambia la piel totalmente. Y acá, mi amor. Está todas las terminaciones nerviosas de la mama, de todo. Y esto es fundamental, que esto esté siempre, así que no se caiga. Entonces acá se cepilla.
Y cuando te Ah, cepillas, lo que estás haciendo es liberando los dedos de las manos, porque claro. con el tiempo los dedos se van deformando si no tienen Sí. atención. Entonces, si vos lo cepillás acá y después te cepillás acá y te cepillás y te cepillás y te cepillás, lo notás. Mira, te cepillás así y sentís cómo vas descargando la energía, porque nosotros somos una materia, pero que está habitada por energía. Y tenemos que trabajar la materia hasta llegar a transformar la energía. La circulación es energía. Y nosotros no solo tenemos circulación sanguínea, sino que también tenemos circulación linfática, que es la que más informa. ¿Viste? Si vos te hacen una desinflamación así general a través de trabajarte la linfa, es alucinante. Eso te lo haces con el cepillado. Sí. Pero te empezás a cepillar y se te borran las estrías. Sí, eso sí, lo vi y la celulitis, eso lo noté. Se te va la celulitis. María Elena, te preguntan dónde se compran. María Elena, se le escriben a María Elena, ella, si bien está en España, acá tiene dónde venden, ¿no? Sí, las vende mi hija. Ah, bueno, ahí está. Vende Pero que con te escriban a vos. él. Sí, sí, Yo, sí, sí. ella me los mandó así, esto, por eso. Y ¿Dónde? el aceite del cuerpo, entonces, el aceite de coco también. No, el aceite de coco, viste que cuando hace frío se seca. Es muy Sí. seco para el cuerpo. Es bueno para la vagina, que con calorcito, pero aparte tenés que saber que oficia de protector en la vagina. Ayuda un montón a que no tengamos bichitos que no corresponden que estén ahí. Ayuda un montón o no el aceite de coco. Pero en el cuerpo necesitas el girasol, el oliva, el pepita de uva es fantástico, el de almendras, que te lo puedas. Y fíjate, una cosa importante, cuando te pongas el aceite, aceitate y de paso te revisás entera. Te mirás toda. ¿Cuánto hace que no te mires? Mirás toda. Y Sí. tenés que tener un amigo íntimo. Ese es el espejo. Mirarlo y decirle, mira qué linda que estoy. ¿Sí? Y vas a ver, cómo vos me vas a ver, primero que nadie, cómo voy a ir quedando después que me cepille. Mira, te cepillas, te bañas, te aceitas toda. Y después te mirás, te trazás otro cepillito así y te mirás en el espejo y los ojos te brillan. Sí. No, sí, te da una cosa, yo que lo adopté a partir de que te conocí a vos, me encanta como el aceite, aceitarte también en el cuerpo. Tenemos que aceitarnos, eso es básico, aceitarse. Bueno, Bueno, los que están en España, yo no sé si vos también vendés aceite, el óleo, dijiste, pero obvio. ¿ese también lo vende tu hija acá? ¿O También, solamente en España lo tenés? sí, está en Argentina también, está en Argentina, sí. Bueno, le escriben a María Elena, por eso te dije el Instagram, le escriben a María Elena y le preguntan, o si no, bueno, se lo pueden comprar a ella, o si no, ella dio los tips, o sea, dijo, mezclas aceites de oliva, de girasol. Lo que consigas, empezá y mira, después hay algo fundamental cuando empezás a hacerte los aceites, es importante que empieces a entender que vos tenés que aceitarte todos los días, porque la piel se seca, nosotros estamos sometidos, ya sea a calefacciones o ambientes que cambian Claro. de temperatura, y la piel en invierno o en verano, cuando sea, se seca. Entonces, vos te pones el aceite y el cuerpo es muy inteligente, es un robot biológico que va viendo que si vos te nutrís la piel desde afuera, deja que vos te ocupes de la piel y esa energía la pone en la parte ósea. Al no tener que cuidar la piel, cuida los huesos. Entonces, si vos todos los días te aceitás, estás protegiendo tus huesos. Eso es fundamental, porque el cuerpo tiene muchas más posibilidades. Nosotros tenemos que ayudarle al cuerpo a hacer cosas. Desde Claro. limpiarnos la boca, cuando nos aceitamos, aceitarnos todos los días la vagina, el ano. ¿Viste que hay cosas, partes que no tenemos en el cuerpo? Las Sí. axilas. Atenderlas. El ombligo.
El El ombligo. ombligo, claro. Sí, es El ano. verdad. Aceitarte el ano todos los días, porque es lo que está más expuesto del cuerpo, está súper expuesto a acidez. Entonces, es tuyo también y tienes que estar súper bien en la medida que esté muy bien, porque tenemos que saber que el ano tiene que estar perfecto y tiene una relación directa con la plata, mi amor. Ah, mirá vos, así que hay que cuidarlo mejor que nada, porque si no lo tenés mal, no tenés plata. No te Exactamente. entra plata. No. Mirá. Entonces, en la No, medida vos que aceitas el ano, estás aceitando la billetera. mirá qué bueno, no sabía eso. Eso es una caja de Pandora, porque siempre descubro algo con vos. Como lo de los astros también. Otro día vamos a hablar de los astros si querés. Pero me encanta. Escúchame, te está preguntando si tu hija tiene Instagram o que te escriban a vos directo, María Elena. Que escriban acá, que escriban cuando. Que pongan el mensaje y nosotros le vamos a le contestar. Ah, después me mandás el video para Sí. colgarlo. Entonces, yo no Sí. puedo, pero que me escriban directamente a mí. Tengo número nuevo, vos tenés mi número nuevo, que Sí, ahora. ya, pero lo pusiste en tu coso, está en tu página, el WhatsApp. Sí, Sí, sí. ya sé porque lo decís en tu Instagram lo decís y además está en tu página el WhatsApp, así que le pueden escribir, es bárbaro. Escúchame, ¿cuándo empezás el detox? ¿Cuándo empezás con el detox? Acabo de terminar un relax, pero ahora tengo una novedad fantástica. Tengo una plataforma. Ah, Entonces, si vos querés hacer un relax, no necesitas que yo lo organice porque entras a la plataforma y podés hacer un relax, un detox, podés hacer clases de cocina, podés tener los tips, podés hacer lo que quieras. Yo estoy ahora abocada a las consultas personales y a la capacitación en la escuela de higienismo. mira qué vos, qué bien eso, la capacita, o sea, ¿podemos estudiar higienismo? Claro, esa es la idea. Mira, hice, armé un curso que es un año intensísimo, pero Sí. donde tenés que trabajar con vos, porque descubrí que muchos médicos, nutricionistas, biólogos, están aprendiendo higienismo porque están cambiando la receta. En Sí. realidad, la receta originalmente, cuando la escribía Paracelso, de un lado te decía come arroz y del otro lado cómo se prepara el arroz. Eso es una receta. Y estos están empezando a verlo. Es un año nada más donde lo que descubrís es cómo vivir sana. Ese es el secreto, la salud. La salud. No, me encanta. Y aparte porque vos explicás el biorritmo del cuerpo y todo. ¿Y cuándo eso lo podés hacer en cualquier momento? Porque vamos coordinando, es online, es un año, y tienen conmigo una clase al mes y después participen en un grupo donde hay higienistas de todo el mundo. Activamente están intercambiando todo el tiempo. Por ejemplo, se acaba de recibir la alumna más joven que se recibió en la escuela, que tiene 18 años, y es Mira. instructora de yoga, profesora de danza y ahora higienista. Qué bueno. No, me encantó eso. No sabía, mira. Con 18 años se le abrió un mundo totalmente, porque ella sabe, al ser profesora de danza, y no sabe. Ella era profesora de danza de niños, pero nos dio clases a todas, nos hizo bailar a todos, Bailar. que todas alguna vez nos quisimos poner las zapatillas de punta. Sí, claro. Pero lo pudiste hacer con tu alumna. Sí, lo hicimos todas, la hicimos todas, es fantástico, porque ¿sabés qué? Es sentir que podés. ¿Quién te impide, si te gustó la danza, que vayas a aprender? Porque te podés morir mañana, hacelo. Claro. Exacto. María Elena Miura. María-Elena-Miura. Es igual queda en el bueno, María Elena, es un placer, me quedaría horas hablando con vos porque aprendo un montón. La plataforma está en tu página, está en tu Instagram. Es mi página, www.mariamiura.com. Ah, Y ok.
Después mírala porque la verdad que está re La linda. voy a ver, mariamiura.com. Ahora la voy a ver, no la vi esa, pero bueno, ya sabes que te sigo y me divierto mucho. Síganla si pueden. Y me interesó hacer el curso de higienismo, ojo. Después hablo para coordinar, porque me encantó. Me parece bueno organizarlo. Sos una genia, me encanta, muy divertida, aprendo mucho. Bueno, síganla, hagan los consejos y después me cuentan. Por los cepillos también lo pueden escribir a María Elena, por los aceites, por todo. Es una genia. Y miren qué bien que está. Alegre, feliz y una piel divina. Gracias, María Elena. Placer Gracias, siempre escucharte. gracias a todos, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias por esta maravillosa oportunidad. Gracias. No, gracias a vos, Reina. Beso. Gracias. Chao, chao.